Estamos iniciando noviembre, temporada donde comienza el épico frío, Día de Muertos y las producciones que estarán compitiendo en los Oscar para el próximo año. Y Netflix no está para nada descartado en hacerse presente con una película que promete ser de las mejores de este año. ¿Ya sabes cuál es? Pues quédate conmigo en estos minutos donde te contaré los estrenos más importantes de Netflix para este mes de noviembre. Primera recomendación de este mes indiscutiblemente es The King, una película basada en los personajes Enrique IV y Enrique V, de los cuales escribiera alguna vez William Shakespeare. Pero aquí lo más destacado de esta película es el tremendo elenco que trae, ya que tenemos en ella a Timothy Chalamet, Joy Edgerton, Robert Pattinson, entre muchos otros más. La verdad, esta película luce una producción muy interesante que estoy seguro que no defraudará. The King llega el día de hoy, 1 de noviembre. El amor un tanto extraño llega a Netflix con la segunda temporada de The End of the F***ing World, que después del gran éxito que tuvo su primera temporada, James y Alyssa regresan de nuevo como consecuencia después de la huida de estos personajes. Esta serie se ha caracterizado por llevar el tema del amor a otros panoramas para traer una propuesta fresca, pero a su vez cruda y un tanto visceral. Si te gustan estos rollos de Bonnie y Clyde en una versión más cruda, indiscutiblemente esta serie es para ti. The End of the F***ing World llega el próximo 8 de noviembre. Regresamos a 1970 con el estreno de la tercera temporada de la aclamadísima The Crown, ahora protagonizada por la ganadora del Oscar Olivia Colman, quien seguirá la vida de la reina Isabel durante esta época. Nuevos dramas familiares y políticos rodearán a una de las series más icónicas de Netflix. No te puedes perder el regreso de The Crown este próximo 15 de noviembre. Para todos los fans de DC y de la ciudad que vio nacer a Batman, Gotham llega con su quinta y última temporada a Netflix. En esta temporada final tendremos nuevos y viejos villanos con los que Jim Gordon tendrá que enfrentarse por última vez. Sin duda alguna, Gotham ganó los corazones de muchos fans gracias a su tono oscuro con tintes de cine noir que la convirtieron en todo un éxito. La última temporada de Gotham llegará el próximo 8 de noviembre. Finalmente, este mes Netflix se pone de gala con una de las películas más sonadas para el Oscar 2020. Dirigida por el fan número uno de Marvel, Martin Scorsese llega con Irishman, una cinta de crimen que cuenta la historia de Frank Sheeran, quien fuese un gángster irlandés teniendo en sus manos casi 25 asesinatos. Una cinta, además de ser una de las más ambiciosas del director, se dice que es una de las revoluciones a los efectos especiales por rejuvenecer a sus protagonistas para toda la cinta. Y nada más para rematar, chéquense esto, la película será protagonizada nada más y nada menos que por Robert De Niro y Al Pacino. Irishman llega el próximo 29 de noviembre. Ahora sí, prepara tus palomitas y refresco porque este mes será buenísimo para Netflix. Déjame en los comentarios qué estrenos son los que verás. No olvides seguirme en mis redes sociales personales donde seguido les ando compartiendo que el póster, que la noticia, que el dato curioso, todo sobre el mundo del cine y el entretenimiento. Mi nombre es Eric Nolasco y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Corte y queda.